Hola, ¿qué tal? Excelente jueves. Bienvenidos a Ciber TV Noticias Monterrey y estos son los titulares. Hoy le presentaremos la historia de Griselda Mayela Álvarez Rodríguez, que hace casi 2 años salió de su casa hacia su trabajo y desapareció. Sus familiares viven en la incertidumbre porque nadie ni las autoridades les han ayudado a buscarla. Además, vuelven a advertir a la ciudadanía en Monterrey y el área metropolitana de si no se baja el consumo de agua potable, los cortes programados serán de hasta 2 días. Y de nuevo, a través de las redes sociales, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, pidió la opinión de los ciudadanos ahora sobre el uso del cubrebocas en espacios cerrados. Y una amenaza más al gobernador de Texas, Greg Abbott, advirtió que si el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no se compromete a detener la migración a Estados Unidos, volverá a imponer revisiones a tráileres que intenten cruzar por los puntos fronterizos. Y mire, Rusia proclama esta mañana que avanza en su invasión a Ucrania. Según el ejército ruso, ya tienen el control de la ciudad de Mariupol. Y bueno, esta información se la vamos a ir presentando más adelante, pero que veremos en los deportes con Rafa Martínez. ¿Qué tal, Nayeli? Muy buenos días. En la información de los deportes, los Rayados del Monterrey no pudieron ganar en casa. Jansen sigue sin anotar y Rodolfo Pizarro lesionado. Así el cierre de torneo para el conjunto de Víctor Manuel Bucetich. Muchas gracias, Rafa. ¿Y qué tendremos en los espectáculos con Poncho Pérez? Nayeli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hasta luego, con mucho gusto en esta mañana. Más adelante la información de los espectáculos. La actriz Susana Dos Amantes ha sido diagnosticada con cáncer de páncreas. Así lo confirmó su hijo. Más adelante la información en los espectáculos. Muchas gracias, Poncho. Viene un avance del pronóstico del tiempo con nuestra compañera Julie Castillo. Muy buenos días, gracias Nayeli, excelente jueves para todos, como siempre un gusto poder saludarlo en esta mañana, una mañana bien agradable, un cielo parcialmente nublado predominando que así va a continuar en el transcurso de esta tarde. La probabilidad de lluvia se encuentra vigente en un 10, en un 15%, bastante bajo, pero no se descartan lluvias muy ligeritas en algunas zonas del área metropolitana, la humedad relativa en 68% y se estima que la temperatura máxima esté alcanzando los 33 grados centígrados, ambiente caluroso, ambiente bochornoso, con un ligero descenso en la temperatura, marcando los 27 grados centígrados a las 10 de la noche. Va a continuar un cielo con escasa nubosidad, disminuye la probabilidad de precipitación y la humedad en el ambiente de 68%. Yo regreso más adelante con el reporte completo. Continúe con nosotros. Bien, en este jueves casi viernes le damos la bienvenida, siendo las 10 de la mañana con 7 minutos. Vamos a enlazarnos con Marcial Pasarón con lo último de seguridad en el estado. Marcial, ¿qué tal? Muy buenos días. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal, Nayeli? Muy buenos días. Bueno, vamos a darte a conocer la información que ha sucedido en las últimas horas. Primero, estas imágenes que te vamos a mostrar ocurrió allá en sobre la avenida Fidel Velázquez, en la cual pues una joven de 18 años de edad, que de acuerdo a las primeras investigaciones, iba corriendo porque la iba persiguiendo un sujeto. Ella cruza la avenida Fidel Velázquez y es arrollada por un automóvil tipo Jetta en color negro. Esta persona fallece en este lugar, ella identificada como Andrea Gómez Hernández, de 18 años de edad, quien vestía un pantalón de mezclilla, traía tenis en color blanco y un suéter en color rosa. En este lugar llegaron de inmediato elementos de urgencias, tanto de Protección Civil como de la Cruz Roja Monterrey. Sin embargo, ya Andrea Gómez se encontraba sin vida. De acuerdo a las investigaciones, las cámaras de circuito cerrado que existen sobre esta avenida pues dan imágenes en las cuales se observa a esta joven corriendo y detrás de ella iba un sujeto que, después de observar cómo un vehículo la arrolla, se da a la fuga. Ya la policía ministerial comenzó las investigaciones para establecer quién era esta persona que iba siguiendo a Andrea, de 18 años de edad. Por otra parte, también vamos a darte a conocer que cerca de esta zona, luego de que ocurrió este lamentable accidente, bueno, el tránsito de Monterrey comenzó a desviar el tráfico debido a que pues estaban trabajando en este lugar las ambulancias y socorristas. Un tráiler tocó un cable de alta tensión o de energía eléctrica, el cual rozó una palmera. Esta palmera comenzó a incendiarse y las ramas cayeron encima de estos automóviles que observas en las imágenes, que comenzaron a incendiarse. De inmediato llegaron bomberos hasta este lugar, también Protección Civil. Sin embargo, estos vehículos fueron consumidos
por las llamas. No hay personas lesionadas, pero sí, los daños, te repito, como observan las imágenes, completamente calcinados estos dos vehículos. Por otra parte, ayer el municipio de Guadalupe, te vamos a mostrar otras imágenes, en el cual un excelador del penal de Apodaca fue asesinado sobre la carretera a Reynosa en su cruce con Santa Cruz. De acuerdo a las investigaciones, este hombre, Rubén Torres Ramos, de 26 años de edad, pues viajaba en ese automóvil tipo Golf, iba acompañado de su esposa. Le cierran el paso delincuentes armados a bordo de un vehículo Camry en color blanco. Al momento de que se dan cuenta de que iba acompañado, se bajan estos sujetos, lo bajan del vehículo y afuera del automóvil le disparan en varias ocasiones. Posteriormente se dan a la fuga sin que hasta el momento hayan sido detenidos. Por otra parte, ahora vamos hacia la avenida Constitución. En este lugar, un hombre fue encontrado lesionado, aparentemente atropellado ahí sobre la avenida Constitución y 20 de noviembre. Este hombre no traía camisa, de aproximadamente de 35 a 40 años de edad. De inmediato llegaron aquí socorristas de la Cruz Roja y también de una ambulancia particular, quienes de inmediato lo atienden y lo trasladan a un hospital. Ya el tránsito de Monterrey en el lugar no localizó huellas de frenado, tampoco el vehículo que lo arrolló. Sin embargo, un conductor que venía circulando en su vehículo Mazda, al momento de observar el cuerpo tirado, trata de esquivarlo, pero pierde el control de su automóvil y se impacta contra el camellón lateral de esta avenida. Ya elementos de tránsito están llevando a cabo estas pesquisas. Y por último, te vamos a mostrar estas imágenes también de lo que sucedió sobre la avenida Servicio Postal y avenida Los Ángeles en la Colonia del Norte. Un tráiler que estaba cargado con varias toneladas de cartón comenzó a incendiarse. Aquí tuvo que llegar bomberos de una empresa privada que se encuentra cerca de este lugar, quienes apoyaron en las maniobras contra incendio. No hay personas lesionadas, pero sí provocó la movilización de Protección Civil y también de las máquinas de bomberos. Pero Nayeli, esta es la información de lo que hasta el momento ha sucedido aquí en la ciudad. Marcial, muchas gracias por esta información. Hasta luego, muy buenos días. Bien, y continuamos con las notas locales. Aún y con la implementación del programa Agua para Todos, que contempla cortes programados, el consumo de vital líquido se disparó en los últimos días, por lo que si la tendencia continúa a la alza, se pudiera ampliar a más días la suspensión del suministro. Confirmó así Juan Ignacio Barragán, director de Agua y Drenaje de Monterrey. El titular de la paraestatal dijo que el incremento en el consumo lo atribuyen al intenso calor, al periodo vacacional y a la presencia de los niños en casa. Bueno, ¿cuál es el problema de esto? Que no tenemos suficiente agua ahorita para suministrar los 14 mil litros por segundo, y esto nos está ocasionando muchos problemas, agregó el funcionario, quien también exhortó a la población a establecer mecanismos para ahorrar agua, ya que la meta es bajar el consumo a los 12 mil litros. Escuchemos. Por eso seguimos reiterando en la necesidad de racionalizar nuestro consumo. Nos encontramos pues prácticamente en el límite del semáforo amarillo con el semáforo naranja. La semana pasada llegamos casi cerca del semáforo rojo. Ya en semáforo rojo realmente entramos en una situación sumamente compleja, donde pudiera haber más de un día de racionalización. Entonces, necesitamos tener bien clara como comunidad esta meta de acercarnos lo más posible al semáforo verde. Por eso. Bueno, y aunque la aplicación de la estrategia Agua para Todos contemplaba cortes programados de un solo día, para los vecinos del fraccionamiento La Unidad en Escobedo, este programa ha sido permanente, por lo que una veintena de inconformes amagó con bloquear el libramiento. Ante la molestia por no tener forma de asear sus casas o hasta bañarse, y sin que las autoridades les hayan enviado pipas, los habitantes del sector bloquearon temporalmente las calles Unidad Comercial y Unidad Magisterial, ya de que no obtener también soluciones bloquearían el tramo de la autopista. Los vecinos pidieron el apoyo tanto del gobierno estatal, de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, así como del municipio de Escobedo, para que les proporcionen pipas con el vital líquido o que les programen correctamente los cortes sin dejarlos en una sequía permanente.
Bien, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey dio a conocer que llevan un 40% de incorporación de pozos para poder satisfacer las necesidades de los ciudadanos de Nuevo León. La incorporación de pozos a la red de agua potable es el resultado del intenso trabajo que han realizado las autoridades para el beneficio de los ciudadanos. Nada más, en los últimos días se han incorporado 5 nuevos pozos y se estima que para el mes de agosto estén incorporados un total de 132 que dotarán de 3,374 litros por segundo a la red de distribución aproximadamente. Juan Ignacio Barragán, director del organismo descentralizado, detalló que 51 pozos ya están en la fase de equipamiento y que solo falta conectarlos a la energía eléctrica y al medidor de la Conagua, por lo que entre mayo y junio se estarán incorporando y conectando a la red de distribución. Pese a esto, el titular de Agua y Drenaje también reconoció que ni con el agua de todos los pozos someros reemplazarán al 100% las presas. Y bueno, debido a los resultados positivos que ha dejado el bombardeo de las nubes, en los próximos días el plan podría repetirse. Pero en las zonas cercanas, esto a las presas de La Boca, el Cerro Prieto y también para propiciar lluvias y mejorar así el nivel de almacenamiento. Estimulación de las nubes dependerá de las condiciones del clima. Así lo dio a conocer el director de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán. De acuerdo con las autoridades, el avión King Air de la Fuerza Aérea seguirá en Nuevo León debido a que existe entusiasmo por los resultados que se han obtenido. El funcionario dijo que se mantienen optimistas y también esperan lluvias para el mes de mayo que representen de 20 a 50 milímetros, que sí, obviamente, podrían aumentar el volumen de las presas. Y una familia de castores fue observada en un afluente que da también hacia la presa Rodrigo Gómez La Boca. La imagen precisamente que ya está observando en la pantalla fue captada en una zona aledaña a una planta tratadora de la paraestatal. Las autoridades indicaron que esto es el resultado de los esfuerzos que recuperan precisamente la salud de los ríos y arroyos del estado, sobre todo los que se ubican en zonas aledañas a la ciudad, los cuales han sufrido por descargas contaminantes. Esta situación se ha reportado también en algunos tramos del río Santa Catarina, el río San Juan y el río La Silla. Y mire, tras insistir con retirar el uso obligatorio del cubrebocas, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, lanzó una encuesta a través de su Instagram esta mañana en la que sometió a votación el acuerdo al que llegó con el Comité de Salud. El mandatario estatal señaló que el grupo de expertos le aprobó retirar el uso obligatorio de cubrebocas en espacios públicos y cerrados, a excepción de escuelas, guarderías, hospitales, transporte público, asilos, también la central de autobuses y el aeropuerto. Es decir, el pasado 10 de marzo, a semanas antes también del Festival del Pal Norte 2022, que sabemos que fue en el Parque Fundidora, pues el gobierno estatal compartió que ya no sería obligatorio el uso del cubrebocas en espacios abiertos. Ante esta situación y esta nueva medida, queremos saber su opinión, qué piensa referente a esto. Coméntenos en esta transmisión en vivo, de acuerdo con lo que acaba de decir el gobernador Samuel García Sepúlveda. Y bien, nosotros pasamos a esta información, y es que Griselda Mayela Álvarez Rodríguez salió de su casa hace casi 2 años, imagínese. Iba rumbo a su trabajo y ya no se supo nada de ella. Sus familiares no han dejado de buscarla, pese a que las autoridades no han desistido de ello. Que la extraño, que de verdad nos hace falta en nuestra familia, que no es lo mismo desde hace 2 años. Es algo que nos pegó muy, muy fuerte. Siento también que me ha dado muchos aprendizajes y he sido completamente una persona diferente, pero realmente me hace falta y que de verdad no dejaré de buscarla hasta que la encuentre. Así me tarde toda la vida, no la voy a dejar de buscar. Aunque las autoridades quieran desistir, yo no lo voy a dejar de hacer hasta que yo la encuentre. A más de 20 meses de no saber el paradero de Griselda Mayela Álvarez Rodríguez, su familia reprocha el desempeño de las autoridades, ya que no han mostrado avances respecto a la investigación. La mujer de 42 años de edad desapareció el 11 de agosto de 2020. La última vez que tuvo contacto con su familia, iba camino a su trabajo ubicado en el barrio antiguo de Monterrey. Maya Alejandra, su hija, narra el peregrinar que han atravesado para poder localizar a su madre. Justo el día que desapareció, sí recibimos una atención muy rápida y eficaz, pero al paso de los meses, puedo decir que ha sido cada vez más inefectiva o más
pues ineficiente, más bien desde septiembre del año de, pues sí, ya es del año pasado, no hemos tenido avances significativos dentro del caso de mi mamá. Entonces realmente pues no está funcionando, no ha habido ningún avance, no ha funcionado. Entonces pues cada vez las autoridades van despegándose más de nosotros y de la búsqueda de mi mamá. A diferencia de otros casos de personas desaparecidas que se han viralizado, Maya comenta que el caso de su mamá, como el de muchos otros, no ha tenido el mismo alcance. ¿Pero por qué tiene que ser así? O sea, ¿por qué la gente tiene que buscar, tener acceso a toda esa información para que le busque interés, para que le busque difundirlo? No se tiene información, entonces no hay historia, no hay historia que contarle al público. La búsqueda de pistas de dónde pudiera estar Mayela se agota. Pese a el esfuerzo, lamentablemente no ha tenido los resultados esperados. A mí me hubiera gustado poder conseguir una cámara lo más pronto posible que haya captado a mi mamá, o algún video de algún negocio que me lo brindaran. O sea, son cosas que realmente yo batallé mucho en pedirlas, en conseguirlas, y que luego me dijeran que no se puede, que se borran después de 48 horas y que ya no tengo acceso. Maya señala que el contacto con la fiscalía ha sido casi nulo. Incluso no cuentan con una copia actualizada del caso de su madre. Ha sido la comunicación casi nula con lo que es fiscalía. Desde hace ya meses estamos acordando o tratando de acordar una reunión y nos dan largas, nada más, no nos dan una fecha, nos dicen que se encuentran muy ocupados, que muy atareados, haciendo cateos, haciendo cualquier otra actividad, y no nos pueden dar una fecha de reunión para una sola hora. Solamente les estamos pidiendo una hora de su día que nos brinden para poder ver los acuerdos que podemos hacer con todas estas nuevas propuestas, y no nos han dado absolutamente ni tiempo, ni respuesta, ni siquiera su disponibilidad o si acaso disposición a que está bien, en qué les podemos ayudar. Nada. Pese a que en repetidas ocasiones se le ha pedido al gobernador Samuel García que preste atención, el gobierno estatal no ha respondido de la mejor manera. Luego de casi 2 años de dedicar su tiempo a la búsqueda, Maya, a su corta edad, se ha percatado que lo primordial para estas investigaciones es darle la importancia que se necesita, así como personas que se involucren en ello. El llamado a las autoridades es claro: continuar investigando para dar con la ubicación de las personas desaparecidas, ya que por parte de los familiares, la búsqueda no parará. Por favor, no se quiten la fiscalía, las autoridades, no dejen mi caso, porque pues es mi mamá y yo la voy a seguir buscando y voy a seguir como quiera exigiendo que se busque, porque se la llevaron viva y viva la quiero de regreso. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Salma Lee. Qué lamentable. Gracias a Salma por esta información. Y durante las investigaciones para ubicar a Devani, la fiscalía utiliza tecnología de punta al sumergir una cámara especial en cisterna de 2 metros de profundidad localizada en la zona donde la joven desapareció. Con lo anterior, bueno, los detectives estatales tratan de localizar evidencias y pistas en torno a los hechos que desde el pasado 9 de abril los mantienen en alerta. Sin embargo, y a pesar de que la cámara fotográfica especial no detectó evidencias en el fondo, la fiscalía solicitó el apoyo del personal de agua y drenaje para utilizar una bomba y drenar el agua de la cisterna. Lo anterior en torno a las investigaciones que se llevan a cabo para localizar a la joven de 18 años de edad, identificada como Devani Susana, que ya estamos observando en la pantalla. Agentes ministeriales, elementos de servicios periciales y 2 agentes del Ministerio Público se encuentran en la zona ubicada en el municipio de Escobedo. Aunado al anterior, personal de la Agencia Estatal de Investigaciones y policías de Fuerza Civil ingresarán para revisar un despoblado también en ese lugar. Y a continuación vamos a pasarles este reporte de búsqueda. Pertenece precisamente a una mujer con el nombre de Paloma Nayeli Ortiz Calderón, que ya estamos observando precisamente en esta imagen, la cual pertenece de la edad de 34 años. Ella tiene el cabello
disculpe, negro, lacio, largo, los ojos también café claro, una estatura de 1.50 metros. Las señas particulares de Paloma Nayeli es que tiene tatuajes, pomelo en el antebrazo derecho y una flor en la pantorrilla. Padecimientos no se refieren. Ella desapareció el 10 de marzo de este año en la colonia La Rioja, en Cadereyta, Nuevo León. Si sabe información importante referente a su paradero, favor de comunicarse al 81 20 20 44 11 para más información. Ya están los teléfonos referente a Paloma Nayeli Ortiz Calderón. Y nosotros ahora vamos precisamente al pronóstico. Vamos a ver esta pizarra precisamente del adiós que no llegó. Este es un taller que se va a ofrecer, ponga atención, el día de mañana, viernes 22 de abril, en un horario de las 5 de la tarde. La ubicación es Valle de la Paz. Y es que hablar, así dice, hablar es un acto que sana. Por ello, el Instituto MEC te invita a participar en este evento sin fines de lucro con el objetivo de brindar acompañamiento grupal a dolientes. Los grupos de apoyo brindan un sentido de pertenencia, nuevos modos de ver las cosas y contribuye a recuperar el deseo de vivir. Este grupo está dirigido, ponga atención, para todos aquellos que se encuentran en duelo. Existen duelos que no permiten ser nombrados, duelos tan complicados que permanecen en silencio, como los duelos por desaparición forzada, muerte violenta o feminicidio. Repetimos, la hora es el día de mañana a las 5 de la tarde, la ubicación Valle de la Paz, en la avenida Alfonso Reyes, Colonia Los Sauces, esto en San Pedro Garza García. El Instituto MEC estará ofreciendo este taller para todas las personas que estén interesadas. Y ahora sí, nosotros vamos al pronóstico del tiempo con Yuli Castillo. Y regresamos de este lado del estudio con los detalles del pronóstico del tiempo para esta jornada de jueves. Ambiente caluroso, también bochornoso, el termómetro llegando hasta los 33 grados centígrados, un cielo con escasa nubosidad a estas horas de la mañana. En el transcurso de la tarde sí va a permanecer un ambiente algo nublado, pero de igual manera conforme pasen las horas se va a ir despejando completamente el cielo. En el transcurso de la noche, un ligero descenso en la temperatura marcando los 27 grados centígrados a las 22 horas, disminuirá la probabilidad de precipitación y la humedad relativa en 68%. Le comento las temperaturas y condiciones para el municipio de García, Santa Catarina: máxima de 30, mínima de 20 a 21 grados centígrados, cielo parcialmente nublado predominando. También para San Pedro, 31 con 21. Para el municipio de Santiago, la temperatura máxima llegando hasta los 33 grados centígrados con mínima de 22. Para Guadalupe, San Nicolás, Escobedo, Juárez, máximas de 32 grados centígrados con mínimas que oscilan de los 20 a los 22 grados Celsius. Para Apodaca, 32 con 21, cielo medio nublado para Pesquería, con temperatura máxima llegando hasta los 33 grados centígrados. En Juárez, en Cadereyta, también a esas horas de la mañana, cielo parcialmente nublado, en el transcurso de la tarde se despeja totalmente, máxima 32 a 33, con mínima de 21 a 22 grados centígrados. Para esta jornada, el índice de radiación solar se encuentra en nivel 9, esto quiere decir que muy alto, así que, como siempre le comento, si su salida es de 12 a 4 de la tarde, manténgase bien hidratado y también cargue con algún bloqueador solar. Para el día de mañana, amaneciendo con temperatura agradable, 21 a 22 grados centígrados. Por la tarde, el termómetro llegando hasta los 33 grados centígrados y arrancamos el fin de semana con un cielo parcialmente nublado y el pronóstico de lluvia se encuentra activo. Como lo estamos viendo, para el día domingo nuevamente incrementa en un 50% la probabilidad de precipitación, la temperatura máxima de 33 grados centígrados con mínimo más de 21 a 22 grados Celsius y van a continuar lluvias de moderadas e intensas también para la próxima semana. Lunes y martes, las máximas de 29 a 34 a 35 grados centígrados por la tarde. Para el día martes, 23 a 25, las mínimas de 17 a 19 grados Celsius. También le comento, en información nacional, un canal de baja presión se sigue desplazando por todo el norte, el noreste de la República Mexicana y también para todo el sur y para el sureste. Por eso mismo es que para Cancún, para Veracruz, se activa el pronóstico de lluvia. Las temperaturas por la tarde van a continuar calurosas, alcanzando los 35 grados centígrados para Mérida, para Tuxtla Gutiérrez 34, con mínimas de 23 a 25 grados centígrados, mientras que para el municipio de Celaya, cielo totalmente despejado, la temperatura máxima de 32, con mínima de 12 grados centígrados, ambiente fresco en el transcurso de esta noche. Allá para Reynosa, 31 con 23, cielo parcialmente nublado, Torreón despejado, también para Chihuahua, con máximas de 33
a 35 grados centígrados, mínimas de 15 a 20 grados Celsius en Guadalajara, en Acapulco, las máximas superando los 30 grados con mínimas de 16 a 22 grados centígrados. Para Mazatlán, la máxima llegando hasta 26 con mínima de 19 grados Celsius. Para Tijuana, ambiente bastante fresco en el transcurso de esta noche, 10 grados centígrados. La máxima se estima que solamente esté llegando hasta los 19 grados. Y para el territorio tejano, para McAllen y también para El Paso, Texas, las temperaturas máximas llegando hasta los 30-32 con mínimas de 17 a 23 grados centígrados. Ya por último, le informo que para este día de jueves, la salida del sol a las 7:12 y la puesta a las 20:07 minutos. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Que siga teniendo usted un excelente jueves. Soldep de México presenta. Bien, pasamos a la sección nacional. Al declarar que si el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no se compromete a frenar la migración irregular a Estados Unidos, el gobernador de Texas, Greg Abbott, advirtió que volverá a imponer las inspecciones a camiones comerciales en puntos fronterizos. El republicano señaló que el tabasqueño pagará el precio político por el colapso que esta medida provocará en la frontera. La decisión del gobernador Greg Abbott de imponer inspecciones adicionales a los camiones que entran a Texas desde México fue una medida sin precedentes en la seguridad fronteriza. En pasados días, el presidente López Obrador criticó la decisión de las inspecciones a camiones comerciales, lo cual también fue condenado por la Casa Blanca debido a la afectación que causaban a la economía. Ya al gobierno federal le costará entre 350 y 400 mil millones de pesos el estímulo fiscal a las gasolinas, esto para contener el precio en los energéticos durante este año, equivalente al 2.0 del PIB, así lo informó la jefa del Servicio de Administración Tributaria del SAT, Raquel Buenrostro. En conferencia de prensa detalló que se estima en más de 200 mil millones de pesos el estímulo total del impuesto especial sobre productos y servicios para las gasolinas en todo el año 2022. A ello se debe añadir el estímulo adicional que entró en vigor a inicios del mes de marzo, en el que los importadores de gasolina pueden obtener devoluciones al acreditar impuestos sobre la renta y al valor agregado. El costo al erario por esto sería de 13 mil millones cada mes. Y elementos de la Armada de México aseguraron aproximadamente 1.700 kilogramos de presunta cocaína y una embarcación menor, además de que detuvieron a 4 probables implicados, esto en la costa de Manzanillo. La Secretaría de Marina informó que las acciones se llevaron a cabo aproximadamente a 270 millas náuticas al sureste de la costa de Manzanillo, Colima, con la participación de personal de la Fuerza Naval del Pacífico, así como de la 6ª y 8ª Región Naval, con sede en el puerto colimense y en Acapulco, Guerrero, respectivamente. A través de un comunicado, la SEMAR indicó que posteriormente y tras una exhaustiva búsqueda en el mar, se avistaron los objetos lanzados por los detenidos, por lo que se alertó a una patrulla oceánica, comenzando un puntual seguimiento que concluyó con la recuperación y el aseguramiento de 35 bultos que contenían un total de 1.400 paquetes con un peso aproximadamente de 1.700 kilogramos de presunta cocaína. Y un grupo de jóvenes protagonizó una pelea, esto al interior de un bar en Torreón, Coahuila. Imagínense, estamos viendo las pantallas. Los hechos ocurrieron la noche del martes, esto en el bar La Mexa, ubicado sobre la avenida Morelos. Y en este video que circula a través de las redes sociales, se muestran al menos 5 hombres golpearse mientras otros más tratan de separarlos. Conforme avanza la pelea, someten a un joven de playera negra, a quien una mujer y al menos 2 hombres más ayudan hasta liberarlo. Otra mujer interviene y extiende los brazos entre ambos bandos para detener el pleito. La pelea terminó entre gritos y jaloneos a ambas partes, sin que hasta el momento se conozca el motivo de la riña. Sol de México presentó.
Oigan, pues ya son las 10 de la mañana con 34 minutos. Ya a esta hora vamos a dar lectura a todos los mensajes que nos están escribiendo en este momento en la transmisión en vivo de Ciber TV Noticias Monterrey. Nos dice Rosanelli Hinojosa, bonito día y saludos desde Quintana Roo. Lupita Mijangos, muy buenos días. Lidia Alejandra García, buenos días, que tengan un feliz y bendecido jueves. Muchas gracias, Lidia, igualmente para ti. Omar García, Guas también Ramírez, saludos a todo el equipo de Ciber TV. Claudia Fiala nos menciona, se hacen tontos los del gobierno. Si no hay agua, ¿por qué siguen llenas las albercas de las casas? Esto en San Pedro, empezando con la del gobernador Samuel García. Claudia nos comenta esto, referente a las albercas, se supone iba a haber multas porque pues estaba totalmente prohibido referente a esto. Esperemos también las autoridades hablen al respecto. Víctor Daniel Pérez, muy buenos días, saludos desde Juárez. Y para toda la gente que de igual manera está pendiente, pero no comenta, bueno, pues muchas gracias por sintonizarnos, sigan compartiendo esta publicación y denle me gusta. Nosotros vamos a una pausa comercial. ¿Quieres que tu publicidad se vea y se escuche así? Fue lo que organizó Bud Light para dar inicio al norteño Summer House en la Sultana. Ingredientes orgánicos, el concepto de cocina de crianza que maneja el restaurante. Nosotros te ayudamos, los mejores precios, con la mayor calidad, ya sea para darle la mejor publicidad a tu negocio o realizar el video de tu grupo musical en Ciber TV Estudio Digital. Estamos listos para ofrecerte el mejor servicio de una manera eficaz, creativa, honesta, pero sobre todo accesible. Filma en tu locación o en un estudio equipado con el espacio y los materiales necesarios para materializar tus ideas. Escríbenos y pide información en nuestras redes sociales o comunícate a nuestro WhatsApp 8123-522202. En Ciber TV Estudio Digital, estamos para ayudarte. Vamos a lo que está pasando en el mundo, en la sección precisamente internacional, y es que la Unión Europea hará todo lo posible para que Ucrania gane la guerra contra Rusia, declaró este miércoles el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, durante su visita a Kiev. La Unión Europea hará todo lo posible para que Ucrania gane la guerra contra Rusia, aseguró este miércoles el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, durante su visita a Kiev. Estas declaraciones las emitió durante una rueda de prensa conjunta con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Agregó que la Unión Europea realizará una conferencia de donantes el próximo 5 de mayo, que contará con el respaldo de todos los estados del bloque, además de otros actores internacionales. El dinero que se recaude servirá para mantener a flote la economía ucraniana durante el periodo que dure la guerra, así como para ayudar a reconstruir la nación tras el conflicto. Además, la viceprimera ministra ucraniana Irina Bereshuk informó que no funcionó el corredor para evacuar civiles de la ciudad de Mariupol y acusó a las tropas rusas de haber violado el alto el fuego y bloqueado a los vehículos. Señaló que este jueves se reanudarán los intentos por trasladar a la población a un lugar seguro y prometió que Ucrania luchará por cada uno de ellos. Guadalupe Mijangos, Ciber TV Noticias Monterrey. Rusia está proclamando también la mañana de este jueves 21 de abril que ha tomado el control de Mariupol. El Ministerio de Defensa ruso está informando de que se han entregado más de 1,000 combatientes ucranianos que seguían resistiendo desde hace semanas esto en el complejo metalúrgico. Otros también permanecen dentro asediados y más de 4,000 habrían muerto en el combate. Rusia ha proclamado que ha tomado el control de Mariupol, pero 2,000 combatientes ucranianos permanecen en la zona de la planta industrial. Putin ahora cree que es inoportuno el asalto a esa zona de Mariupol y ha ordenado cancelar el avance.
Y mire lo siguiente, continúa creciendo el número de muertes por COVID, esto en Shanghái, todavía confinada y sin fecha de apertura, mientras aumenta la polémica por el constante reparto de lotes de medicina tradicional china entre los residentes, algunos de los cuales cuestionan su utilidad. La ciudad de 25 millones de habitantes registró este miércoles 2.634 nuevos casos de COVID y más de 15.000 asintomáticos, no clasificados como positivos por las autoridades chinas a menos de que manifiesten síntomas. Además de, lamentablemente, 8 fallecidos, elevando la cifra total de muertos en este rebrote de Omicron a 25. Pese a que la cifra de nuevos casos cayó por debajo de 20.000, incluidos los asintomáticos y asintomáticos, por primera vez en 15 días el número de fallecimientos superó al de lunes y martes, cuando se registraron cada 7. Y mire, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos está investigando los cereales Lucky Charms después de que decenas de clientes se quejaran de haber enfermado tras consumirlos. Dijeron también que ha recibido más de 100 quejas relacionadas con Lucky Charms en lo que va del año. Se toma muy en serio cualquier informe sobre una posible adulteración de un alimento que además puedan causar enfermedades o lesiones, dijo la agencia en el comunicado. Más de 3.000 personas también han publicado en un sitio web de seguridad alimentaria quejándose de náuseas, diarrea y vómito después de consumir Lucky Charms. General Mills, la empresa con sede en Minneapolis, en fábrica también de Lucky Charms, Cheerios y otros cereales, dijo que está al tanto de estos informes y las toma muy en serio. Pero la compañía dijo que en su propia investigación no ha encontrado ninguna evidencia de enfermedad de los consumidores vinculada a Lucky Charms. Y un centenar de salvas de cañón en Londres marcará este jueves lo que es el cumpleaños número 96 de la reina segunda, pero la monarca, afectada también en los últimos meses por crecientes problemas de movilidad, celebra la ocasión de forma privada. Como dicta la tradición, los cañones de la Torre de Londres dispararán 62 salvas y otras 41 se lanzarán desde el céntrico Hyde Park, pero habrá poco más, ya que desde el siglo también 18 el soberano británico celebra su cumpleaños oficialmente en junio para disfrutar del buen tiempo. Además, este año ese festejo coincidirá con las fastuosas actividades organizadas para el jubileo de platino a los 70 años de reinado de Isabel II, que llegó al trono el 6 de febrero del año 1952. Y bueno, a esta hora de la mañana vamos a enlazarnos con Carlos Mosigo con lo último en tendencias. Hola Carla, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida. Hola Nayeli, muy buenos días, ya es jueves, ya se va sintiendo poco a poco el fin de semana y es por eso que he seleccionado los videos que pasamos aquí en Tendencias para que nos riamos un poco y también nos sorprendamos como lo que va a pasar en este primer video. Déjenme les platico que hay un señor de la tercera edad en la Ciudad de México que anda por las calles vendiendo una estufa solar. Así es, usted se queda así con cara de ¿qué? ¿Cómo que estufa solar? ¿Qué está pasando? Pues bueno, ese señor se hizo famoso en TikTok porque una clienta lo grabó y pues imagínese, usted puede cocinar tranquilamente sin la necesidad del gas ni nada. No le quiero platicar más y vamos a ver el video. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Ahí está la lumbre. Sí. Esa es la que hace. Que hierve el agua. ¿Ya vio cómo hierve el agua? Sí. ¿Y se prendió el papel, ya vio? Sí, sí. No se vaya a prender el teléfono. Y seguimos después de este video tan impresionante que por ahí andan diciendo ya en las redes sociales que quieren localizar al señor para comprarle esas estufas solares y que tienen un costo de arriba de los 1,000 pesos, bien barato, ¿verdad? Ya le hice la publicidad de gratis aquí al señor. Y vamos a cambiar de tema y ahora vamos con un video de un perrito que no cabe duda que los animales jamás nos dejan de sorprender. Este es un perrito de nombre Max de la raza Husky que es capaz de hablar. Hablar, bueno, no, pero sí decir un par de nombres. ¿No me cree? Vamos a verlo. Pablo. Álvaro. Manolo. Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo le quedó el ojo con este perrito capaz de decir ahí un par de nombres? Y ya por último le voy a traer un video que eso fue grabado en Guadalajara, que hay un vagabundo, una persona en situación de calles que es famoso porque baila, no, como no tiene una idea. Vamos a ver aquí el video mejor. ¡Ay!
Y Nayeli, esos han sido los videos más virales de este jueves. A ver, dime qué piensas de ellos. Mi favorito, yo creo que el de muchos también, fue el último que presentaste, de esta persona en situación de calle. Qué bonito es disfrutar la vida de esta manera, se nota la positividad, se nota que es muy bueno para el baile, que queremos, obviamente, si hay posada este año en Ciber TV Noticias Monterrey, lo vamos a invitar para que prenda sí. El baile, porque ahí dijo, quítate que ahí te voy a todos uh-huh. Los que estaban en la pista, déjenme, dejo aquí mi changarro y ahí voy yo con mis pasos prohibidos, ¿no? Así. Ahí está bailando como tipo breakdance, ¿no? Y luego ya empieza a dar vueltas y todos empiezan a aplaudirle, lo cual es muy bonito. Los zapatos que trae también, Carla, ¿eh? Así es, el look, trae un look muy peculiar, el sombrerito así, los zapatos, no, él llegó con toda la actitud, con todo el outfit, y no, el corneto ya es bien popular y al rato lo vamos a invitar aquí a Monterrey para que nos enseñe unos pasos de baile, Nayeli. Oye, hasta se echó el paso de Selena, sí, ¿no? Como que al final, qué bonito. Carla, ¿tus redes sociales? Claro que sí, me pueden buscar como Carla Omosigo, ya sea a través de Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, en todas las redes ahí me encuentran, y que si tienen un videito que quieren compartir, que nos lo manden también aquí en Ciber TV Noticias y lo vamos a pasar en esta sección de tendencias. Muchas gracias, que tengas buen día, Carla. Buen día. Y ahora pasamos con Poncho Pérez y los espectáculos. Información de los espectáculos en esta mañana. Gracias por estar con nosotros en este jueves, casi viernes, pero llegamos con mucha información de lo que sucede en el mundo de la farándula. El día de hoy arrancamos con información de la actriz Susana Dos Amantes. Vamos a platicar de lo que está pasando, y es que el día de ayer se había, pues, corrido el rumor de que la actriz había sido internada en un hospital en los Estados Unidos, mas no se decía la situación o la causa de su, de estar internada. Justamente hoy por la mañana, una revista a nivel nacional, perdóneme usted, está compartiendo un comunicado mandado por su hijo Enrique Rubio, quien confirma la noticia. Doña Susana Dos Amantes está internada en Miami luchando contra el cáncer de páncreas, enfermedad que le ha sido detectada y lo cual lo han compartido a través de este comunicado, sí, en la famosa revista, aquí en una situación pues obviamente preocupante para toda su familia, para todos los seguidores de la actriz, con esta situación que le menciono, ayer surgía como rumor, hoy es confirmado en este comunicado por Enrique Rubio. Ella dice en el comunicado que ella está siendo atendida por los mejores doctores allá en un hospital de Miami. Eso sí, dicen que tal vez esté en proceso tanto en Miami como en México. Están obviamente confiando en el tratamiento, en los cuidados y en las observaciones que le haga pues el parte médico que esté cuidando a la primera actriz. Que bueno, pues obviamente es una noticia, como mencionamos, nada agradable para su familia. La actriz recientemente había sido parte de una historia en la televisión mexicana y bueno, pues ahora está luchando contra esta situación. La cantante Paulina Rubio no ha dicho nada al respecto, solamente fue Enrique Rubio quien dio esta noticia, la cual obviamente esperemos en un momento, en un futuro, estar pues ya hablando de cosas positivas, pero mientras tanto, pues así la situación para la actriz Susana Dos Amantes, quien bueno, pues confirman que le han detectado cáncer de páncreas y por ello, esta situación de que está internada en un hospital allá en la ciudad de Miami, Florida. Estaremos muy al pendiente. Vamos a cambiar de información. En información un poquito más agradable, bueno, vamos a platicar ahora de Miguel Bosé, alguien muy cercano a Paulina Rubio, y platiquemos del cantante porque estuvo compartiendo a través de las redes sociales que la serie de Miguel Bosé ha sido ya terminada. Hace el año pasado comentábamos justamente en los espacios de espectáculos que él había anunciado que bueno, pues se le había ya dado la luz verde para que iniciara las grabaciones de su serie, de la serie que nos contará parte de la vida del cantante español, que vaya que ha tenido muchas cosas que contar a lo largo de su carrera. Y bueno, pues ahí estamos viendo algunas imágenes, él compartió esa imagen, justamente la compartió. Esto sí es un buen cierre, acaba de terminar la serie de Bosé, la cual, como le mencionamos, bueno, pues llegará próximamente. No sabemos todavía en qué mes llegará. Lo que es cierto es que, bueno, pues ahí dice él que obviamente llegará lo más pronto posible. Está bajo la producción de Paramount, que son estos estudios que están a cargo de esta historia, que como le menciono, nos contará de todo un poco. Dijo Miguel Bosé en una entrevista que el año pasado dio en un programa español que no iba a ocultar nada, que porque aparte, pues el público conocíamos todo de él. Esperemos que sea verdad
y que no de repente corten esas partes que no les gustan a los famosos que se hablen. Pero bueno, pues ya se terminó esta serie el día de ayer, fue el claquetazo final y ahora a esperar la producción para que después nos la presenten y bueno, pues conocer un poco más de la vida del cantante español Miguel Bosé, quien desde hace algunos meses o desde hace algunos años radica en nuestro país. Y ya para finalizar, vámonos con información de un cantante internacional como lo es Lenny Kravitz, a quien estamos viendo en pantalla. Y es que el día de ayer sorprendió con esas publicaciones que estamos viendo justamente en pantalla. Él publicó una fotografía, las demás ya fueron paparazos y unos fueron hasta memes también. Estas fotografías fueron algunos de los que estuvieron pues tomando, mire, ese ya es un meme obviamente, donde bueno, decían que andaba pues allá en los barrios más populares en la Ciudad de México, que andaba en el metro también decían, y nosotros allá pues la verdad, no, pues obviamente eran memes. Hasta la Basílica de Guadalupe fue a dar allá a la Ciudad de México, claro, esto es como le mencioné ya, sus memes, y él se transportó el metro, así como lo mencionan también en esta imagen que estaba esperando ahí el metro para llegar. Mire, andaba buscando las ofertas, las garritas de 20 pesos también por allá por Tepito, decían en las publicaciones que compartían, y se fue a pasear a Xochimilco. Todo esto obviamente ante el ingenio que surge inmediatamente por parte del público mexicano, pero lo que es cierto es que Lenny Kravitz se encuentra en nuestro país, como le mencionaba el cantante, estuvo compartiendo esa imagen, sí la compartió él a través de su cuenta de Instagram, fue algo sencillo, solamente la compartió y puso estoy en México, todo el mundo lo empezó a buscar, todo el mundo empezó a especular qué es lo que lo trae pues acá a nuestro país, porque la verdad es que no es que tenga algún concierto, todavía no se sabe si habrá algún proyecto, simplemente antes de vacaciones acá en tierras aztecas. Lo único cierto es que bueno, pues decidió pasar unos días por acá y estaremos también muy al pendiente para saber qué es lo que está haciendo Lenny Kravitz acá en nuestro país. Ahí se andaba paseando por las calles de allá de la Ciudad de México, estaremos muy al pendiente en sus redes sociales para ver si sigue compartiendo más de su visita a nuestro país. Es la información de los espectáculos en esta mañana, que tenga un excelente jueves. Y bueno, ahora vamos a enlazarnos con Rafa Martínez con la información deportiva. Hola, hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Nayeli? Gusto saludarte. Listos con información de los deportes. Los Rayados de Monterrey tuvieron actividad el día de ayer en la cancha del Gigante de Acero, Nayeli, y pues lamentablemente pues no les fue del todo bien, empataron el partido, al final terminaron jugando con uno menos tras la expulsión de Celso Ortiz, y el Atlas se envalentonó con esa expulsión, se arrojó al ataque y pues metió problemas a Rayados, que al final estaba pidiendo ya que se acabara el partido. El equipo de Víctor Manuel Bucetich se mantiene en el cuarto lugar, pero el empate pues no es un buen resultado considerando que jugaron en casa. Así que Monterrey y Atlas empataron 0-0. Monterrey sigue todavía arriba de Atlas por diferencia de goles, pero era una buena oportunidad para sacarles una ventaja a faltas ya solamente de dos partidos para que termine la fase regular. Habló Víctor Manuel Bucetich, el técnico de los Rayados del Monterrey, se expresa después de este empate de 0-0. Sin embargo, también yo sé que el jugador está ahí y lo veo diario, o sea, mentalmente, como tú dices, es una cuestión que hay que estar hablando con él y convenciéndolo. Por otro lado, el grupo está sumamente convencido y apoyándolo en su totalidad. Entonces, esto habla de esa respuesta. Solamente el equipo y él mismo pueden estar superando esta situación. Y todos unidos podemos estar respaldándolo para que pueda dar el resultado. Él está siempre, me preocuparía que no tenga la actitud, y tiene una actitud. Palabras de Víctor Manuel Bucetich. Ahora pues Monterrey tiene un partido complicado el próximo fin de semana, estará enfrentando al equipo del Pachuca, y vaya cosa con Rayados, cómo siguen fallando penales, ya tiró Maxi, ya tiró Campbell, y el que sigue sin anotar gol también es Vincent Janssen, que vemos esa imagen que la verdad da tristeza, da pena ajena, y sabemos que el jugador se entrega al máximo, pero el arco lo tiene cerrado. Tuvo dos oportunidades clarísimas el día de ayer y no la supo aprovechar el holandés. Y bueno, pues mientras estaba el partido de Rayados, quien pues publicó un mensaje en sus redes sociales fue Rogelio Funes Mori, quien recibió pues una cirugía, una artroscopía en su rodilla izquierda tras la lesión que fue anunciada, que lo deja fuera al menos 2 semanas.
Bueno, pues Funes Mori dice que salió bien de la operación, ahora espera solamente recuperarse el 100% para ver en qué momento podría regresar y a ver si le alcanza para cuando regrese Rayados todavía esté en actividad, ya que regresaría como para los cuartos de final, si es que las cosas marchan como lo dijeron los propios médicos, y a ver si Rayados pues todavía está en esa fase cuando ya el mellizo esté listo para poder jugar. Y bueno, pues el día de ayer se cerró la actividad de la jornada 15, que ya concluyó así con el partido del día de hoy, donde el equipo del Querétaro recibirá al equipo del Cruz Azul en la cancha de la Corregidora, un estadio que vaya que se ha visto envuelto en complicaciones. Querétaro recibe a la máquina a las 21 horas el día de hoy. Con esto se cierra la actividad de la jornada 15 y ahora sí restarán solamente dos fechas más para que se cierre ya la temporada. ¿Cómo queda después de los resultados que se dieron el día de ayer? La tabla general con Pachuca en el primer lugar con 35 puntos, Tigres en el segundo lugar con 32, después viene el Puebla que tiene 26, Monterrey que se queda en el cuarto lugar con 23 unidades, Atlas 23, América que ganó, y cómo ha subido el América después de haber pisado el último lugar de la tabla general, hoy está en sexto lugar América, todavía con posibilidades incluso de meterse dentro de los primeros cuatro de la tabla. Y bueno, vamos. Sigue. Bueno, para los amantes del rey de los deportes, del béisbol, hoy arranca la actividad. Los Sultanes, su partido lo tienen el día de mañana, pero la actividad de la temporada 2022 arranca el día de hoy con el duelo entre los Diablos de México que estarán enfrentando a los Toros de Tijuana en el juego inaugural con el que se grita el play ball de esta temporada para conocer al nuevo campeón de la Liga Mexicana de béisbol, que pues ya después de haber terminado la Liga del Pacífico, ahora sí viene la actividad donde otra vez los Sultanes de Monterrey generan una gran expectativa, le cambiaron el nombre a su estadio, Monterrey tendrá su partido el día de mañana, por lo pronto hoy se pone en marcha la temporada 2022 del béisbol de la Liga Mexicana. Y bueno, pues ya para finalizar vamos a checar lo que sucedió también con el Tecatito, porque fue entrevistado en exclusiva por TUDN, esta empresa deportiva a nivel nacional, donde le cuestionan sobre el Chicharito y él menciona que pues lo necesitan, es un jugador que anda en buen momento y que dentro del vestidor sí se habla de esta posibilidad, aunque sabemos que el Chicharito está vetado de selección. Esto fue lo que dijo el Tecatito. Todo el mundo pregunta eso. Pero obviamente que una persona como él, un futbolista como él, como ya lo he dicho, que es muy bueno en ambas, nosotros obviamente nos gustaría tenerlo porque lo acabas de decir, es el máximo goleador de la selección, tiene mucha experiencia, es una buena persona, pero después del llamarlo, ¿no? Eso ya no es tema de nosotros, ¿sabes? Entonces es complicado cuando hacen esa pregunta, pero que lo respetamos, sí, y mucho. Ahí lo que habla el Tecatito sobre el Chicharito, una gran persona, un gran jugador, pero cuando se pone a jugar a los videojuegos, Nayeli, se transforma el Chicharito. La verdad es que yo me ha tocado ver a varios amigos que cuando juegan en los videojuegos, híjole, de veras, se transforman, cambian horriblemente, ¿eh? Pues será cada quien, pero tú también, si juegas o no juegas, como quiera, ¿verdad? Estás ahí con un comportamiento distinto, Rafa, no te creas. Pero sí será como un tipo gamer realmente. Sí, mira, ahí vamos a ver un poco del Chicharito, cómo empieza a hablar y a echar maldiciones y de todo. Le pusimos pip para que no nos vayan a bloquear el contenido. Sí. No. Tu madre, Chicha. ¡Tu madre, Chicha! ¡Hala, perro! Baja uno, no hay pedo. Te llega uno. En su casa, tragando joder, la qué cosas. No, mis oídos no pueden escuchar eso. Nayeli, no me sorprende bastante. Y él lo sube, ese contenido él lo sube directamente a sus redes sociales, lo presume.
Pues a lo mejor es lo que les gusta a sus seguidores, Rafa, pero bueno, nosotros al menos ya, referente a la información deportiva, quedó toda esta información. Rafa, muchas gracias por todo. Gracias, Nayeli, buenos días. Buen día. Ya hace unos momentos el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, anunció que el Comité de Salud avaló que sea el uso de cubrebocas, pues también opcional esto referente a los espacios cerrados a partir del próximo domingo. Añadió que esta mañana se publicará el decreto para entrar en vigor a partir del domingo 24 de abril. Esta medida no podrá ser aplicada en algunos espacios. El mandatario estatal llamó a la sociedad a ser responsables, ya que esta medida no evita que el COVID se encuentre aún activo. Escuchemos. El Comité de Seguridad en materia de salud nos avaló el uso opcional del cubrebocas en espacios abiertos y en espacios cerrados, con un solo lineamiento: sigan promoviendo la vacunación. El domingo a las 00 horas, es decir, sábado en la madrugada, rumbo al domingo, quede ya el uso discrecional, opcional del cubrebocas en espacios públicos, privados, cerrados o abiertos, excepto, y la doctora ahorita lo va a mostrar y lo vamos a comunicar, escuelas, porque hay aglomeración y un grupo vulnerable. Guarderías, hospitales y farmacias. Información más adelante en nuestro siguiente corte informativo a las 12 del mediodía, donde puede seguir contacto también con nosotros. Y de igual manera, hablando de contacto, vamos a pasarle nuestras redes sociales, como es el portal web cibertvnoticiasmty.com. En Facebook estamos como CiberTV, en Twitter nos encuentra como CiberTV Noticia 1, en Instagram estamos como _CiberTV y en TikTok @CiberTVNoticias. Está también pues nuestro WhatsApp, donde usted nos puede escribir, mandar audios, fotografías, videos al 81-23-52-2202, 81-23-52-2202. Nosotros nos despedimos, no sin antes mandarle saludos a Claudia, que nos está sintonizando por primera vez desde California y nos dice que va a seguir viendo el noticiero. Polo Villarreal, Alfonso Martínez también, muy buenos días para ustedes. Nos despedimos con esta toma, muy nublado también el panorama en cuanto a la ciudad de Monterrey en la Avenida Constitución. Muy buenos días.